Buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Disculpen el retraso, pero estábamos en una reunión con los auxiliares de la asignatura para coordinar la práctica que vamos a empezar hoy. Hoy va a empezar el grupo B1. Todos los estudiantes del grupo B1 deben estar ahora a las 10 de la mañana en el aula 10. Mañana los del B2 en el aula 10 y pasado mañana los del B3 en el aula 10. Bien, entonces empezamos una nueva unidad. Ahora vamos a ver la unidad 3, la unidad del sistema nervioso central, y vamos a empezar por la fisiología del sistema nervioso sensitivo. ¿Cómo me escuchan? Buen día, Buen doctor. día, doctor. Sí, se escucha. Buen día, doctor. Sí, se Bueno, escucha. muy bien. Entonces, empezamos. Bien, hablaremos de la organización del sistema nervioso y las funciones básicas de las sinapsis y de las sustancias neurotransmisoras. Antes de hablar del sistema nervioso y sus características, digamos que el sistema nervioso que tiene el ser humano, y esto tal vez ustedes han visto ya en anatomía comparada, es una estructura única que no es igual que ningún otro sistema nervioso que está presente en otros animales. Se pueden hacer estudios de anatomía comparada, sí, entre el sistema nervioso humano y de las distintas, distintas especies de animales. Y vamos a encontrar ciertas similitudes, porque desde luego compartimos la evolución desde la célula primitiva que empezó a reproducirse en el mar primitivo. Venimos compartiendo una misma línea evolutiva. Sin embargo, vean, el sistema nervioso humano ha ido desarrollándose de tal suerte que es un sistema nervioso propio de los humanos, con características que nos hacen una especie totalmente diferente a las resto de las especies. De hecho, gracias a nuestro sistema nervioso y a las características del sistema nervioso y del cerebro en particular, nosotros podemos comunicarnos de la manera en la que nos comunicamos, podemos generar pensamientos de la manera en la que generamos pensamientos, podemos guardar información de la manera en la que guardamos información. Estas capacidades son prácticamente únicas de la naturaleza. Nosotros, la conducta, nuestros hábitos, nuestro lenguaje, nuestra capacidad para generar pensamientos, para generar pensamientos tan abstractos como la matemática o la idea de un dios o la idea de o la lógica. Vean, esa capacidad de generar pensamientos tan abstractos y resolver problemas tan abstractos, además, es propia del ser humano. Y esa capacidad nos lo da el sistema nervioso central. La base de todo eso no está en ningún milagro ni en ninguna otra forma metafísica de interpretación. Es el cerebro, el sistema nervioso que es propio de los humanos, el que nos otorga esas capacidades. Bien. De hecho, entonces nuestro cerebro está en la cúspide de la evolución por encima del resto de los cerebros de los animales, que los llamamos animales inferiores, porque no tienen las capacidades que tiene el humano. Aunque en realidad en la naturaleza
todos los animales deberíamos tener el mismo rango, porque tenemos la misma importancia en el mantenimiento de la naturaleza y la vida de del planeta Tierra. Aunque los humanos nos hemos atribuido un rango superior y desgraciadamente debido a ese rango superior al que nos hemos atribuido, estamos a punto de destrozar la naturaleza y destrozar la Tierra en general, ¿no? Pero bueno, ese es otro problema. Bien, ahora, la unidad básica del sistema nervioso central es la neurona, la célula, entonces, propia del sistema nervioso central, es la neurona. La neurona, como cualquier otra célula, tiene una membrana celular, tiene un núcleo, tiene un citoplasma, tiene organitos citoplasmáticos, tiene un líquido intracelular donde hay una mayor concentración de potasio, por ejemplo, que en el líquido extracelular, o menor concentración de sodio que en el líquido extracelular. Estas características son similares a las de todas las células que están en el organismo, o a la mayor parte de las células que están en el organismo. Pero vean, ya cuando analizamos a la neurona en sus características propias, vemos que desde el punto de vista estructural y funcional, tiene sus propias características, sus propias cualidades que la hacen única dentro de todas las células de nuestro organismo. Para empezar, tiene un cuerpo o soma, es el cuerpo principal. Aquí el cuerpo principal está constituido por el núcleo. Alrededor del núcleo, desde luego, están los organitos citoplasmáticos, el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso, el aparato de Golgi, las vesículas secretoras. Las mitocondrias están en el soma. Ahora, ven, el cuerpo de la neurona tiene una gran cantidad de prolongaciones, estas prolongaciones que son, que se conocen como dendritas, ¿no? Estas prolongaciones de la neurona son las dendritas, son las prolongaciones del propio cuerpo de la neurona, del citoplasma de la neurona. Aquí en las dendritas hay líquido citoplasmático, líquido intracelular, con todas las características del líquido intracelular, con una concentración de 140 miliequivalentes de potasio, 10 a 14 miliequivalentes de sodio. ¿Vean? Entonces, estas dendritas lo único que hacen es prolongar el cuerpo con todas las características que tiene el cuerpo. Luego hay una extensión que parte desde el soma y llega hasta distancias variables, ¿no? Y puede unirse con un nervio periférico o puede unirse con otra neurona. A esta extensión se la conoce como axón. El axón también entonces tiene líquido intracelular con todas las características e incluso tiene vesículas en los extremos, tiene vesículas, tiene mitocondrias para una serie de reacciones químicas que se van a producir en el axón. Entonces, estas son las características de la neurona. Desde el punto de vista entonces morfológico, vean, una neurona es muy diferente de una célula muscular, esquelética o lisa, o diferente de una célula epitelial, o una diferente de una célula hepática o de una célula glandular. Tiene características propias y desde luego tiene características funcionales propias. La neurona sirve para transmitir una información, transmite un impulso a lo largo del cuerpo y del axón y es capaz de transmitir esa información
como forma de potencial de acción, un impulso nervioso como un potencial de acción, un cambio eléctrico en la membrana, es capaz de transmitir entonces información de neurona en neurona o de neurona a un nervio periférico. Bien, aquí tenemos varias neuronas en esta microfotografía electrónica y podemos ver que una neurona entonces tiene un axón, un soma y prolongaciones, que son las dendritas. Además, esta neurona es capaz de enviar una información al lugar lejano, hacia otra neurona, pero es capaz de recibir información también desde otras neuronas, ¿no? Y esta información lo recibe directamente de otros axones, de axones provenientes de otras neuronas que llegan hasta el soma o que llegan hasta las dendritas. Las dendritas entonces vienen a ser prolongaciones que lo que hacen es aumentar la superficie de contacto que tienen las neuronas. Entonces, una neurona puede tener desde una sinapsis, es decir, el contacto con una sola neurona que viene desde, por ejemplo, con este axón, o puede tener el contacto con otras 200.000 neuronas, gracias a que muchas pueden directamente llegar con sus axones hasta el soma, pero la mayor parte de las neuronas que contactan con esta lo van a hacer en las dendritas, en estas prolongaciones que tiene la neurona. Gracias a entonces las dendritas, las neuronas se pueden conectar o recibir información de cientos de miles de otras neuronas. Hay neuronas que pueden recibir entonces la información desde 200.000 neuronas diferentes. Bien. Ahora, el sistema nervioso central tiene porciones o componentes que son diferentes entre sí. Y tiene una primera porción o un primer componente, la porción sensitiva del sistema nervioso. Luego vamos a ver la porción motora o componente motor también del sistema nervioso. Y finalmente una porción integradora, una que es capaz de integrar estas dos porciones. La porción sensitiva que lleva estímulos a la porción que lleva estímulos sensitivos, ¿no es verdad? La porción sensitiva lleva estímulos sensitivos y la porción integradora es capaz de integrar esos estímulos sensitivos, procesar esos estímulos sensitivos y devolverlos como una respuesta motora a través de la porción motor. Esa es una propiedad que tiene el sistema nervioso. Todo estímulo va a tener una respuesta, todo estímulo sensitivo va a tener una respuesta motora. Bien, ahora vean, la porción sensitiva del sistema nervioso está encargada de transportar estímulos sensitivos. Todos los componentes de la porción sensitiva, desde los receptores sensitivos que están en la piel o en los órganos, los nervios sensitivos que llegan hasta el asta posterior de la médula, las columnas ascendentes que llevan información sensitiva desde la médula hasta el bulbo raquídeo, hasta la protuberancia, hasta el mesencéfalo, o los fascículos que van a llevar información hasta la corteza cerebral, todas estas partes que componen la porción sensitiva se ponen en marcha cuando una experiencia sensitiva excita a estos receptores sensitivos. Aquí tenemos en la piel, por ejemplo, receptores para el dolor, para la presión, para el tacto. ¿Qué sucede si me pincho el dedo? ¿No? Hay un receptor sensitivo para el dolor
que va a transmitir esa sensación dolorosa. Primero, la va a convertir en un potencial de acción dentro de su propia estructura y luego lo va a transmitir a través de los nervios sensitivos hasta el asta posterior de la médula. Aquí, en el asta posterior de la médula, va a transmitir esa información hacia las neuronas que componen el fascículo espinotalámico. Este fascículo espinotalámico va a ascender hasta el tálamo y en el tálamo va a transmitir esa información hacia otras estructuras, otros fascículos que van a llevar finalmente la información hasta la corteza cerebral, donde la corteza cerebral va a procesar y va a determinar que hay un daño en el tejido que estaba estimulando a estos receptores para el dolor. ¿Y qué vamos a sentir en la corteza cerebral? La sensación de dolor. ¿Para qué sentimos esa sensación de dolor? Para retirar el dedo del lugar donde estamos recibiendo el estímulo doloroso, ese estímulo sensitivo. Va a haber una respuesta motora. Después vamos a ver la respuesta motora. Entonces, ahora, fíjense, esta información sensitiva, además, puede ser para que esta información sensitiva que parte de un receptor sensitivo y que asciende hasta la corteza cerebral puede tener una respuesta inmediata. O también esta información se puede almacenar a nivel de la corteza cerebral, guardar a nivel de la corteza cerebral para que la respuesta sea en otro momento, ¿no? La respuesta puede tardar segundos, puede tardar minutos, días, semanas, años. Por ejemplo, podemos también tener sensaciones, por ejemplo, visuales. Veo a una persona, la identifico, la veo por primera vez, ¿vean? Los receptores sensitivos que están en la retina a través del nervio óptico van a llevar hacia el cerebro la información visual. Voy a guardarla y después de unos días doctor. Parece. ¿Soy el único que se le cortó? Sí, no, no soy el único. Casi me muero del susto. Siempre se le corta cuando está en la universidad, el doctor. Ya estaba enojado. Pero... es que la universidad no hay señal. Hay que esperarle nomás. Bien, ¿pueden ver la pantalla? Sí, sí, doctor. Sí, se ve. Conectó. Bien. Bueno, continuaremos. Entonces, vean, esta información sensitiva, entonces la puedo utilizar en el mismo momento que recibo la información, la puedo utilizar minutos después,
días después o años después de haberla guardado. Entonces, esta información sensitiva es una información útil. Ahora, vean, normalmente entonces esta información va a ser recogida en una serie de receptores que tenemos, los otros receptores sensitivos, va a penetrar en el sistema nervioso central a través de nervios periféricos y se va a transportar hacia la médula espinal, hacia la formación reticular, hacia el bulbo raquídeo, a la protuberancia, al mesencéfalo, luego al tálamo y del tálamo hasta la corteza cerebral, donde va a ser guardado, ¿no? Bien, hasta ahí llega entonces la información sensitiva. Pero ya les decía hace un momento, esta información sensitiva es de mucho valor, de mucha utilidad para los animales y para el ser humano, desde luego, porque nos sirve para poder sobrevivir en el medio. Los receptores sensitivos que están en la piel o están en nuestros diferentes órganos nos proveen información sobre el medio ambiente que nos rodea para podernos mover en el medio ambiente, pero también nos provee información sobre nuestro cuerpo, sobre el estado de nuestro cuerpo milisegundo a milisegundo. ¿Dónde están mis brazos? ¿Dónde están mis piernas? ¿Cómo está funcionando mi sistema digestivo? ¿Cómo está funcionando mi sistema respiratorio? Información continua. Esa información es útil porque nos permite elaborar respuestas apropiadas tanto a las circunstancias en las que me muevo, respecto al medio ambiente en el que me muevo. Si veo un obstáculo, me voy a mover hacia un lado. Si hay un estímulo que me produce dolor, voy a retirarme de ese estímulo que me produce dolor. Si tengo hambre, voy a buscar alimento. Fíjense, son respuestas adecuadas a cada instante. Entonces, esta información es útil para responder inmediatamente o para responder después, pero es información que la tenemos que guardar. Ahora, toda información entonces va a recibir una respuesta y la respuesta va a partir de la porción motora del sistema nervioso. La misión más importante entonces de todo el sistema nervioso es regular nuestras actividades. O sea, recibimos información, pero esa información, les reitero, la utilizamos para regular nuestras actividades, para orientar nuestras actividades de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, aquí tenemos esta porción motora. Esta porción motora cumple funciones importantes, por ejemplo, la contracción de los músculos estriados, para que nos podamos mover, para que nos podamos desplazar, para que podamos utilizar nuestros miembros superiores, las manos, los brazos o cualquier músculo estriado pueda ser movido para que nuestro organismo consiga una posición o un movimiento que le sea beneficioso, ya sea caminar, ya sea escribir, ya sea retirarnos de un estímulo, huir de un peligro, guarecernos de la lluvia, de una tormenta, ¿no? O sentarnos, o pararnos, o echarnos, ¿sí? Todas estas son respuestas motoras. Luego también está la contracción de la musculatura lisa en las vísceras. El músculo liso requiere contraerse cada vez que recibe un estímulo. Y hemos visto cuando hemos estado hablando de los numerosos estímulos de los músculos lisos, por ejemplo, el músculo liso digestivo durante la digestión, ¿qué tiene que hacer? Transportar los alimentos desde la boca hasta el estómago. En el estómago tiene que ser procesado el alimento y transportado luego hacia el intestino delgado. En el intestino delgado, el alimento también tiene que ser procesado, digerido, absorbido, y lo que no
sirve ya transportado hacia el intestino grueso. Y en el intestino grueso las heces fecales se forman. Una vez formadas, son transportadas hacia el recto y el recto se encarga de eliminar los desechos. Fíjense, todo eso es un movimiento, todo ese transporte y procesamiento de alimentos y de heces fecales solamente pueden ser hechas gracias a la contracción, al movimiento de la musculatura lisa del intestino y del estómago y del esófago. Ahora, ¿por qué se mueve el intestino, el esófago, el estómago? Por estímulos sensitivos que parten desde el propio esófago, desde el propio estómago, desde el propio intestino, cuando estamos alimentándonos, ¿eh? Entonces hay un estímulo sensitivo que parte y una respuesta motora a través de las de la musculatura lisa. También la secreción de sustancias activas por parte de glándulas endócrinas y exócrinas. Tenemos una gran cantidad de glándulas endócrinas como el páncreas, los islotes de Langerhans en el páncreas, o como la hipófisis, o como la médula suprarrenal, la glándula suprarrenal, con la pula y la corteza suprarrenal, que están constantemente produciendo hormonas para que estas hormonas cumplan determinadas funciones, funciones específicas e importantes para la sobrevivencia. Pero esta secreción de hormonas no es anárquica, no es una secreción de hormonas espontánea, sino está regulada por estímulos que vienen desde el sistema nervioso central, desde la corteza cerebral, desde el tálamo, desde estructuras del sistema nervioso central, desde el hipotálamo, ¿no? Desde el sistema regulador que tenemos a nivel del sistema límbico. Bien, ahora también tenemos glándulas exócrinas, estas glándulas exócrinas como el propio páncreas también en los acinos pancreáticos que secretan enzimas digestivas o las glándulas lo van a hacer desde el bulbo raquídeo o desde el sistema límbico o desde la propia médula espinal a través de reflejos medulares. Ajá. Pero todo el sistema nervioso va a ser capaz de dar respuestas motoras a los estímulos sensitivos. ¿Sí? Doctor, disculpe, ¿lo puedo repetir? En la parte cuando habló sobre las glándulas exócrinas de los acinos pancreáticos, es que se cortó su voz, por favor, si no sería molesto. No, solo que los acinos pancreáticos o las glándulas salivales o las glándulas gástricas, fíjate, se encargan de secretar enzimas, por ejemplo, importantísimas para la función digestiva. Pero esta secreción que hacen estas glándulas no es espontánea, no es una secreción anárquica, es una respuesta a un estímulo. Siempre que una glándula secreta una sustancia, una enzima, por ejemplo, lo hace en respuesta a un estímulo. ¿Y de dónde parte ese estímulo? De esta porción motora y es transportada también por nervios motores hasta el lugar donde se va a cumplir la función motor. Bien, ahora, ¿ven cómo está compuesto el sistema motor o cómo está compuesta la porción motora de nuestro organismo? Aquí en la corteza cerebral tenemos el área motora, ¿no? Aquí
esta área motora va a enviar señales, por ejemplo, hacia los músculos esqueléticos para que los músculos esqueléticos se contraigan. Primero, la imagen motora, el movimiento que vamos a desarrollar, puede ser un movimiento muy complejo o muy simple, se va a elaborar aquí, en el área motora de la corteza cerebral. Desde aquí, a través de el fascículo piramidal o a través de las vías alternativas, a través de los ganglios basales, va a salir el estímulo motor. Además, ese estímulo motor va a coordinar con el cerebelo, con la formación reticular, con la, el núcleo rojo, fíjense, diversas estructuras que están en el tronco del encéfalo y va a llegar a la médula espinal. Y desde la médula espinal, a través de los nervios motores, los nervios motores de parte anterior de la médula, van a llegar a los músculos esqueléticos para producir una respuesta motora, ¿no? Un movimiento. Lo mismo va a ocurrir con el funcionamiento visceral, solo que el funcionamiento visceral va a estar controlado por nervios sensitivos y motores que forman parte del sistema nervioso autónomo, ¿no? En este caso, por nervios motores y sensitivos del simpático, del parasimpático, por nervios sensitivos y motores de por porciones sensitivas y motoras de, por ejemplo, del vago neumogástrico o del glosofaríngeo, que también tiene una porción sensitiva importante, ¿no? Entonces, que son nervios que van a transmitir el impulso nervioso, pero lo van a hacer desde centros nerviosos especializados que están en el hipotálamo, que están en el bulbo raquídeo, ¿no? Desde donde parten estos nervios, llevando impulsos hacia el corazón, hacia los pulmones, hacia el sistema digestivo, hacia el sistema urogenital, etc. Bien, estos son, estas ya son respuestas viscerales hacia el músculo liso o hacia las glándulas también. Bien, entonces tenemos estas dos porciones, la porción motora y la porción sensitiva. Finalmente, vean, el sistema nervioso central, si tuviera una porción sensitiva y una porción motora, no sería muy complejo en cuanto a sus funciones si no tuviera una parte que integraría esas porciones, integrador esencial para que nuestras respuestas sean complejas, específicas, a un estímulo determinado. Vean, una lombriz de tierra, si ustedes ven la lombriz, tiene la parte sensitiva y la parte motora. Esto lo pueden comprobar, agarren una aguja y pinchen a una lombriz, va a sentir ¿qué? Dolor. ¿Y qué, cuál va a ser la respuesta de la lombriz? Se va a contorsionar la respuesta motora. Entonces, vean, también una lombriz tiene un sistema sensitivo y un sistema motor, o una porción sensitiva y una porción motora. Aquí es donde nosotros nos vamos diferenciando del resto de los animales en la función del sistema nervioso. Esta es una función muy compleja y que cuanto más evolucionado es el sistema nervioso, es más capaz de dar respuestas cada vez más complejas, ¿no? Y en, de hecho, nuestro sistema nervioso es el más evolucionado y el que puede procesar la información para elaborar respuestas mucho más complejas. Entonces, vean, nuestro sistema nervioso
es capaz de elaborar la información que le llega para dar respuestas motoras y mentales adecuadas. Cada vez que nosotros recibimos información, entonces damos una respuesta motora, retiramos un miembro o digerimos un alimento o secretamos una glándula para alguna función, para que la secreción cumpla alguna función, pero además elaboramos pensamientos. A eso se refiere estas respuestas mentales adecuadas. Pensamientos que tienen que ver con otro tipo de nuestra interpretación de la situación que estamos viviendo, anticiparnos situaciones que podrían darse en el futuro. La respuesta que estamos hablando ahora no solamente es desde el punto de vista motora y mental para la situación puntual, sino incluso podemos adelantarnos a pensar las consecuencias que puede tener esa nuestra respuesta en este momento y las que va a generar en el futuro. Bien, ahora, esta capacidad de nuestro sistema de recibir, de nuestro sistema nervioso de recibir información y de almacenar, de procesar, guardar la información y además dar respuestas adecuadas, tanto desde el punto de vista motora como mental, está determinada por una capacidad que tienen las neuronas para almacenar solamente la información que nos es útil, porque nosotros en cada instante de nuestra vida, a través de todos nuestros receptores sensitivos que tenemos distribuidos por el cuerpo, estamos recibiendo una gran cantidad de información, pero la mayor parte de esa información puede ser una información que no es útil, ¿no? Pero cuando nuestro sistema nervioso recibe una información que puede ser importante, que puede ser útil para nuestra vida, para nuestra seguridad, para nuestros intereses, entonces sí, el sistema nervioso prioriza esta información, la almacena, la guarda, la procesa adecuadamente y la puede utilizar en el momento que sea necesario para nuestros intereses, para nuestra seguridad, para nuestra supervivencia. Entonces, nuestro sistema nervioso, cada segundo o cada milisegundo de la vida, recibe una gran cantidad de información, pero descarta el 99% de esa información, porque es información que no nos es útil, a no ser que llame la atención algo del medio ambiente o del funcionamiento de nuestro organismo para que nuestro sistema nervioso seleccione esa información y la guarde, ¿no? Algo tiene que impactar de todos los estímulos que estamos recibiendo para que sea seleccionada y guardada esa información para que después pueda ser aprovechada por nuestro organismo. Ahora, ¿dónde guardamos, dónde almacenamos toda la información? Esta información se guarda en lo que se conoce como la memoria. Ahora, vean, es fácil decir que la información se guarda como memoria o en las áreas del cerebro donde está la memoria, pero hasta el momento todavía la investigación neurocientífica ha avanzado poco con relación a cómo en realidad las células guardan la información y cómo recuperan la información. En especial para
poder utilizarla y controlar nuestras actividades motoras en el futuro, porque la respuesta inmediata no es tan difícil, es un reflejo, ¿verdad? Estímulo, reflejo, ¿no? O sea, hay un estímulo sensitivo y hay si el estímulo es doloroso o es un estímulo agradable, la respuesta va a ser retirar el miembro, o si es agradable, no, ¿verdad? Más bien continuar recibiendo el estímulo. Eso es básico, pues, así como un arco reflejo, solamente es un arco reflejo. Pero, ¿cómo hacen nuestras neuronas? ¿Cómo hace nuestro sistema nervioso central? ¿Cómo hace nuestra corteza cerebral? Y no solo la corteza, sino la médula también, para guardar la información y utilizarla para controlar en el futuro nuestras funciones, nuestras actividades motoras. Ahora, una cosa que sí está vista es que en la corteza cerebral es un área de almacenamiento de esta información, ¿no? Grandes partes de la corteza cerebral almacenan información, información visual, información auditiva, información sensitiva, información motora. Bien, ahora, ¿y cómo es que estas neuronas, estas células, tienen la capacidad para transmitir y además almacenar información? Una función que se ha visto que tienen las neuronas para esta capacidad de almacenar información es el proceso de facilitación a través de la sinapsis. Las sinapsis no son más que uniones, puntos de contacto entre neurona y neurona. Una neurona transmite una información sensitiva o motora a otra neurona a través de este punto de contacto, a través de este punto de unión que tiene con la otra neurona. Este punto de unión se llama sinapsis, ¿no? Entonces, cuando señales sensitivas atraviesan una secuencia de sinapsis, pueden adquirir una mayor misma señal la próxima vez. Cada vez entonces que se transmite el mismo tipo de señal, estas sinapsis van adquiriendo capacidades específicas para transmitir esa señal con mayor rapidez, con mayor facilidad la próxima vez. Entonces, vean, parece ser que son las neuronas de la corteza cerebral, que adquieren esta capacidad a partir, o una neurona o un grupo de neuronas, a partir de un estímulo que es repetitivo. Cada vez que repetimos, que recibimos el mismo estímulo, se transmite por la misma vía neuronal y esta misma vía neuronal va desarrollando capacidades para hacer que esta respuesta sea más rápida, o esta transmisión más bien sea más rápida y más específica. Y vean cómo se almacenan, como recuerdos. Ahora, esta figura de qué son los recuerdos, son sustancias, cierto tipo de sustancias que se almacenan en las neuronas, moléculas de qué tipo que pueden estar en las neuronas almacenadas y que cada una va a ser utilizada para generar un recuerdo particular. Todavía eso no está muy bien establecido, pero lo que sí se ha visto es que nosotros guardamos información y esa información la guardamos como recuerdos. Y esos recuerdos pasan a formar parte de los mecanismos de procesamiento del pensamiento para ser utilizados en el futuro, los recuerdos. Entonces, ¿ven? Cuando nosotros empezamos a generar esa capacidad que tenemos de elaborar el pensamiento, entonces nuestras neuronas vinculadas con esta capacidad de elaborar el pensamiento recuperan
esa información guardada como recuerdos para elaborar un pensamiento en este momento. Ese pensamiento me puede llevar a desarrollar una actividad motora determinada. ¿No? Si yo quiero hacer una actividad, escribir algo, hacer una receta, tengo que recordar qué medicamentos sirven para la enfermedad que estoy diagnosticando. Recuperar entonces esos recuerdos de los medicamentos que yo sé que sirven para este tratamiento. Estoy elaborando un pensamiento que lo voy a convertir en una actividad motora. Por una parte le voy a decir al paciente, usted necesita ampicilina, y se lo voy a escribir. Actividades motoras, hablar y escribir, son actividades motoras que me permiten comunicarme y expresar mis pensamientos. Pero los pensamientos los estoy obteniendo, para elaborar ese pensamiento estoy teniendo que recurrir a recuerdos que están almacenados, que están guardados. Bien, ahora, se ha visto que cada vez que hacemos un o repetimos una acción o un estímulo que repite constantemente el mismo estímulo o repetimos la misma acción, estos estímulos, esta información sensitiva, esta información motora, cuanto más se repita, se tiene mayor capacidad de ser almacenada y guardada, ¿sí? Entonces, si yo leo una vez la lección de hoy día, ¿no? Voy a tener una idea. En 10 minutos tal vez pueda repetir algo, pero de una hora ya me voy a olvidar y de 5 horas ya algo de lo que leí me acordaré. Y si mañana es el examen, mañana no me voy a acordar casi nada de lo que leí. Pero si leo y releo y hago ejercicios utilizo diferentes métodos para retener esa información, se van haciendo unas vías de facilitación de la información, ¿verdad?, que perduran en el cerebro. Por eso es que si repetimos constantemente una acción o si recibimos o repetimos un tipo de información muchas veces, esa información va a quedar en la memoria. Bien, ahora, ¿cuáles son los principales niveles de función del sistema nervioso central? El sistema nervioso central es una estructura muy compleja que tiene un primer nivel, el nivel medular, un segundo nivel, el nivel encefálico, y un tercer nivel, el de la corteza cerebral. El nivel medular es el nivel más primitivo, digamos, ¿no? Corresponde en realidad a la etapa evolutiva del ser humano más primitiva, cuando todavía nosotros no éramos como especie animal, casi muy parecidos, un poco más que una lombriz, los primeros animales que empezaron a tener un sistema nervioso un tanto más complejo, donde funcionaban más que nada los arcos reflejos, ¿no? Y estos arcos reflejos se manifestaban en movimientos de la marcha, cuando se empezaron a tener extremidades, ¿no? Una columna vertebral de la que partían nervios motores hacia estas extremidades para poder tener estos movimientos más o menos rítmicos de la marcha, o reflejos para retirar del organismo de los objetos dolorosos. Desde luego, hasta una lombriz puede moverse, ¿verdad?, dar una respuesta motora a un estímulo sensitivo, reflejos para poner rígidas las piernas para sostener el tronco contra la gravedad. Los primeros animales que se empezaron a desarrollar extremidades tenían necesidad de ¿qué? De tener una musculatura y un movimiento que los aleje de la
del suelo, es luchar contra la gravedad, y la gravedad es una fuerza enorme, ya sabemos, ¿no? Pongan su celular en el aire y suéltenlo y van a ver con la fuerza con la que cae al suelo. Entonces, imagínense, sostener un cuerpo en contra de la gravedad ha sido un proceso evolutivo largo. Esos movimientos fueron los primeros, ¿no? Cuando empezaron a aparecer extremidades en los primeros animales cuadrúpedos o que tenían patas para movilizarse, aparecieron estos reflejos, ¿no? O los reflejos que controlan los vasos sanguíneos, los movimientos digestivos o la excreción urinaria, son reflejos básicos que cualquier organismo, por muy primitivo, por muy poco evolucionado que sea, los tiene ya para su funcionamiento, para poder sobrevivir. Todos estos reflejos se mantienen en nosotros, en el ser humano. ¿Y en qué nivel? A nivel de la médula espinal. Ahí están todos estos reflejos. Cuando hemos evolucionado un poco como animales, ¿no? En el sistema evolutivo, ha aparecido el nivel encefálico inferior o subcortical. Aquí ya el sistema nervioso ha sido más complejo, ya no, esos animales ya no tenían solo una médula espinal, sino ya tenían otras estructuras más complejas como el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo. Vean, si ustedes recuerdan, en el bulbo raquídeo, en la protuberancia, está en la formación reticular que tiene importantes funciones para los movimientos, por ejemplo, de los músculos axiales, para movimientos de las extremidades, hacen que estos movimientos sean más finos, más coordinados. El bulbo raquídeo y la protuberancia, además, tienen centros nerviosos importantes, el centro de la respiración, el centro de la cardiocirculatorio, el centro que controla la vejiga urinaria. Ven, ya estructuras que controlan funciones mucho más complejas que solamente moverse y retirarse de estructuras dolorosas o de objetos dolorosos, o que sean funciones básicas de una circulación sanguínea elemental o una alimentación muy, muy rudimentaria, sino funciones más complejas, ¿no? Que participan en movimientos de alimentación, reflejos, perdón, de alimentación como la masticación, la deglución, la defecación, etc. Además, aparecen otras funciones también, como la ira, la excitación, las respuestas sexuales para la copulación y la perpetuación de la especie, etcétera. Fíjense, reacciones al dolor y al placer aparecen y son controlados por este nivel subcortical que está entre el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, ¿no? Y que si se destruye toda la corteza cerebral, un individuo puede no tener actualmente la corteza cerebral, todas estas funciones se mantienen, porque son las funciones que en la evolución han aparecido antes que la corteza cerebral. Luego, ¿para qué entonces ya nos sirve la corteza cerebral, el nivel encefálico superior o el nivel cortical, el de la corteza cerebral? Este funciona como un gran almacén de recuerdos. Aquí es donde se procesa toda esa información sensitiva para dar respuestas complejas, para utilizar esa información en el futuro. Generalmente, vean estos dos niveles de integración, el nivel medular y el nivel
encefálico inferior o subcortical son casi respuestas inmediatas a los estímulos. Es donde aquí tenemos estas funciones de capaces de procesar información y almacenar la información. Si ustedes extienden el cerebro, los surcos, las evoluciones son mucho más complejas y hay mayor cantidad de surcos, circunvoluciones en nuestro cerebro que hacen que nuestra masa encefálica, nuestra masa cortical sea mucho más extendida. Hay zonas como por ejemplo la corteza frontal, la corteza temporal, que en el resto de los animales es muy poco desarrollada y en algunos casi inexistente. En cambio, en nosotros, la corteza frontal, la corteza que está en el lóbulo frontal o en los lóbulos temporales, esa corteza en nosotros muy desarrollada. Ahí están los procesos de pensamiento, ahí están almacenadas las capacidades de comunicación de ideas, de interpretación de ideas de otros. Fíjense, esta capacidad de comunicación que tenemos es enorme. Podemos comunicarnos con otra persona y entender el pensamiento de esa persona a través de palabras, ya sea orales o escritas, el lenguaje oral o escrito. Podemos entender e interpretar a cabalidad el pensamiento de esa persona. Y también podemos expresar nuestro pensamiento para que otros nos entiendan. Entonces, esas capacidades están aquí, en la corteza cerebral, aquí arriba. Por eso es que nosotros tenemos una corteza cerebral mucho más desarrollada que otros animales. Ahí, entonces, es el lugar donde se almacenan los recuerdos. Se coordinan las funciones de los centros inferiores para las respuestas adecuadas en el momento o en el futuro. Aquí se procesa el pensamiento y aquí también nada para ponerla al uso de la mente, para ponerla al uso de los pensamientos. Con el ejemplo que les daba hace un momento, ustedes van a aprender un medicamento. Es un antibiótico y sirve para determinados gérmenes. Este es un antibiótico con espectro gram positivo, digamos, ¿no? Como la penicilina. Entonces, cuando tengan una enfermedad, un paciente con una bronquitis por un gram positivo, entonces van a decir, necesito administrar penicilina. Van a sacar, vean, esa información que está almacenada para usar en ese momento, en sus pensamientos, y que lo van a traducir en última instancia en actividad motor, ¿no? Bien, entonces este es el nivel encefálico superior o nivel cortical. Nuestro sistema nervioso funciona entonces como una procesadora, como una computadora, ¿no? Que recibe información relativo a un problema, esa información ingresa, se procesa y luego hay una respuesta adecuada. Es muy parecido. Desde luego que las computadoras todavía son básicas en cuanto a lo que hacemos, aunque nos maravillemos al ver que hay computadoras que ya son, ¿no? Equipos inteligentes se los llama. Evidentemente son capaces de incluso anticiparse a las respuestas que nosotros podemos dar respecto a una situación, pero son infinitamente inferiores todavía en relación a la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso central de recibir, procesar y utilizar la información.
Desde luego que es posible que por nuestra propia capacidad en el futuro, y en un futuro no muy lejano seguramente, capaz que se lleguen a hacer equipos que procesen tan bien como lo hace el cerebro humano o como lo hace el sistema nervioso humano la información, ¿no? Bien. Entonces, hace un momento yo les decía que una función esencial de la neurona y del sistema nervioso para el procesamiento de la información es la sinapsis. Porque, vean, siempre que se origina una información sensitiva, esta información va a recorrer el sistema nervioso central de neurona en neurona bajo la forma de potenciales de acción nerviosos. Estos potenciales de acción son los impulsos nerviosos. Estos potenciales tienen la capacidad de atravesar una sucesión de neuronas, es decir, de la neurona A ir a la neurona B, de la neurona B a la neurona C y así sucesivamente hasta la neurona X, si quieren ustedes. Estos potenciales de acción se originan en una neurona, por ejemplo, se despolariza y a través del axón conduce esa despolarización hasta la parte terminal del axón. Y ahí esa neurona transmite ese potencial de acción a otra neurona, para que la neurona siguiente también se despolarice. Y eso puede enviar esa información hasta otra neurona para que esa también se despolarice y así sucesivamente. De hecho, cuando me pincho el dedo, primero se despolariza el receptor del dolor, el receptor nociceptivo que está en el dedo. Ese pasa la información al nervio sensitivo. El nervio sensitivo conduce en forma de potencial de acción hasta el asta posterior de la médula. Ahí en el asta posterior de la médula, este nervio transmite la información a la neurona del asta posterior de la médula. Y la neurona del asta posterior de la médula se encarga de subir información hasta el tálamo, despolarizando, una sucesión de despolarizaciones las que se producen aquí. La unión entre neurona y neurona, entonces, es conocida como sinapsis. Entonces, si esta es una neurona, esta es otra neurona, esta es otra neurona y esta es otra neurona. Este es el soma, el axón, el punto terminal, el axón terminal, el soma de otra neurona, el axón terminal de esta neurona, la neurona A, si quieren ustedes, la neurona B y la neurona C. Fíjense, si se despolariza esta neurona, ingresa sodio al interior de la neurona, de menos 70 milivoltios, se llega hasta 20 milivoltios, ese potencial de acción se va a transmitir a través del axón. El sodio va a ingresar también a través del axón, despolarizando. Aquí es donde va a transmitir también el potencial de acción a esta otra neurona que estaba en reposo, pero ahora esta neurona en reposo se despolariza. Y por eso también envía potenciales de acción hasta el axón terminal. ¿Qué es lo que está entrando? Sodio a través de canales de sodio. Y aquí este potencial de acción puede ser transmitido a esta tercera neurona. Y, desde luego,
transmitir el impulso nervioso hacia la tercera neurona, que también se va a despolarizar, ¿no? Se va a poner con cargas eléctricas positivas gracias al ingreso del sol. Bien, ese es básicamente lo que ocurre en una sinapsis. Pero ahora, fíjense, estas sinapsis pueden recorrer el sistema nervioso, ¿no? De neurona en neurona, llevando el impulso en forma de potencial de acción. Pero también, fíjense, este impulso puede quedar bloqueado aquí. O sea, aquí ya no va a ser transmitido. Porque en vez de que esta neurona se despolarice, esta neurona se puede más bien hiperpolarizar. En vez de que esta neurona se despolarice, este impulso nervioso de despolarización haga que en este caso la neurona se ponga más negativa todavía. La neurona se ponga más negativa en todo a lo largo del soma y del axón. Aquí va a quedar bloqueado el impulso. Este impulso que estaba viniendo, aquí va a quedar bloqueado. ¿No? Puede convertirse también en una cadena repetitiva a partir de un solo impulso, o puede integrarse con los procedentes de otras neuronas. También hacia esta misma neurona puede estar viniendo los impulsos de otra neurona. Una neurona que está aquí, otra neurona que está aquí, van a ir mandando sus impulsos también de despolarización hacia esta otra. De hecho, hemos visto que puede haber una neurona puede tener una sola sinapsis, por decir, pero en realidad tiene muchas más, pero podría tener una sola. Y lo más importante es que puede llegar a tener hasta 200.000 conexiones una neurona. Y vean, esas 200.000 neuronas que se conectan con esta están enviando simultáneamente impulsos hacia esta neurona. Entonces, todos esos impulsos se van a integrar en esta única neurona. Y desde aquí va a partir un estímulo, ya sea excitador o inhibidor, hacia la próxima neurona, ¿no? Entonces, las funciones de las sinapsis en las neuronas pueden variar, pueden, de hecho, quedarse bloqueados, porque en vez de que siga transmitiendo el impulso eléctrico, el estímulo nervioso, quede bloqueada aquí una tercera neurona que se va a inhibir. Vamos a ver después que esta inhibición, por ejemplo, va a ser porque el neurotransmisor que ha salido de esta neurona va a ya no abrir canales de sodio en la neurona C, sino puede abrir canales de potasio. Por ejemplo, el potasio sale y deja negativa la neurona. O puede abrir canales de cloro, el cloro ingresa y es negativo y deja negativa la neurona. Entonces, hay, dependiendo del neurotransmisor y del receptor que hay en las neuronas, estas pueden seguir transmitiendo el impulso nervioso o finalmente este estímulo nervioso puede quedar bloqueado. Puede convertirse en una cadena repetitiva. Hay neuronas que tienen la capacidad, por ejemplo, de tener axones que van a... estoy con rojo, creo, ¿no? Sí. Este tiene axones que se bifurcan y que vuelven a excitar a la misma neurona. Fíjense, entonces este potencial de acción que ha pasado hacia la neurona C va a volver a través de esa axón, de esta bifurcación del axón sobre la misma neurona y la va a volver a excitar a esta neurona en un ciclo repetitivo de estímulos. Hay diferentes tipos de, entonces, funciones sinápticas de las neuronas, ¿no? Bien.
Doctor, ¿sí? Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con las personas que padecen con Alzheimer? ¿Cómo es que ellos funcionan? ¿Cómo es que ellos, no es que cuando ellos tienen eso, sus recuerdos se van? Y usted dijo que nuestra corteza cerebral es el que almacena nuestros recuerdos, ¿no? ¿Pero qué pasa, sí, ¿qué pasa con esas personas que se olvidan? Bueno, lo que sucede es que en el Alzheimer se ha visto que las personas que desarrollan esta enfermedad en su corteza cerebral, las neuronas, sintetizan una proteína que no es una proteína que cumpla funciones en la transmisión, sirva, la neurona cumpla una función. Nada de transmitir el estímulo ajena al funcionamiento de la neurona, se empieza a almacenar, ¿sí? Forman unos cuerpos estrellados incluso en las neuronas con las personas con Alzheimer. Entonces esas neuronas ya no funcionan adecuadamente, son incapaces de cumplir con la función de transmitir la información para utilizar, digamos, los recuerdos para la elaboración de pensamientos que se transformen en acciones concretas, moverse, caminar, andar, comer, ¿no? O expresar el pensamiento. Entonces, por eso es que las personas con Alzheimer ya no pueden sus recuerdos con facilidad, ¿no? Hay un de Alzheimer, patología, lo va a... ¿De acuerdo? Ok, gracias. Hola. Gracias. Bien. Bien, aquí tenemos entonces una neurona. Esta neurona tiene un axón, ¿no? Que este axón le permite comunicarse con y transmitir el potencial de acción hacia otras neuronas, pero a su vez, fíjense, hay sinapsis. Estos son axones que están llegando de otras neuronas. Fíjense, este es un axón, este es otro axón, este es otro axón, que ya no son propios de la neurona, sino estos son axones que están procedentes de otras neuronas, y por aquí llegan estímulos excitadores e inhibidores a la neurona, al soma de la neurona. Pero también puede estar uniéndose a algunas dendritas, y desde ahí también están llegando potenciales de acción hacia la neurona. Bien, finalmente vamos aquí, hablaremos de los sinapsis, y mañana vamos a ver la anatomía fisiológica de la sinapsis nerviosa. Hay dos tipos de sinapsis, una que es la sinapsis química y otra es la sinapsis eléctrica. La sinapsis química se denomina así porque hay un producto químico que se conoce como neurotransmisor, es una sustancia química. Hay muchos neurotransmisores, la acetilcolina, la noradrenalina, la serotonina, la dopamina, el GABA, la glutamina, o el glutamato, son sustancias químicas que están involucradas en la transmisión del impulso nervioso. Estas sustancias químicas se producen en la neurona transmisora.
por decir, esta es la neurona transmisora, la que va a transmitir el mensaje. ¿Dónde se forman estas sustancias químicas? A nivel del axón, aquí, del axón terminal. Voy a poner unos. Hagamos de cuenta que este es el neurotransmisor, la sustancia química, la acetilcolina, la noradrenalina. Esta sustancia química entonces se forma aquí. Esta neurona tiene que transmitir el mensaje a esta otra, la A a la B. Si esta es la A, tiene que transmitir a la B. Ahora, fíjense, cuando llega un potencial de acción, cuando esta neurona se despolariza, va a liberar al neurotransmisor. Este neurotransmisor está almacenado en vesículas. Normalmente este potencial de acción despolariza el axón. Aquí hay unos canales de calcio que se abren por voltaje. El calcio ingresa desde el líquido extracelular, se une a las vesículas y ayuda a que el neurotransmisor entonces sea liberado hacia el espacio sináptico. Entonces aquí vamos a encontrar, después de un potencial de acción, al neurotransmisor en el espacio sináptico, que es el espacio entre una neurona y otra. Este neurotransmisor aquí en la neurona B, que es a la que se va a transmitir el estímulo, tiene receptores especializados. Este neurotransmisor entonces se une al receptor especializado, específico para el neurotransmisor. Si este receptor, neurotransmisor es la noradrenalina, aquí habrá un receptor para la noradrenalina. Cuando esta noradrenalina actúa sobre este receptor, se abren canales de sodio y el sodio ingresa y las neuronas se va a despolarizar. Fíjense, entonces la despolarización aquí de la segunda neurona se debe a que se liberó un neurotransmisor de la neurona A, ¿no? Que trae el potencial de acción. Ese neurotransmisor se unió a un receptor, ese receptor abrió un canal de sodio y permitió la despolarización de la segunda neurona. Ahora, esta sinapsis puede funcionar como sinapsis excitadora o inhibidora. Si este neurotransmisor abre un canal de cloro, por ejemplo, el cloro entonces va a ingresar y va a producir una carga negativa, entonces la va a inhibir a la otra neurona. Bien, esa es la sinapsis química. También hay la sinapsis eléctrica. ¿Qué ocurre con la sinapsis eléctrica? Es cuando hay entre célula y célula canales que permiten que los iones sodio, los iones calcio, circulen entre célula y célula sin ninguna restricción. Estos canales que forman uniones en hendidura son propios, por ejemplo, del músculo liso, del músculo cardíaco. En el sistema nervioso central, estas estructuras prácticamente no existen. Donde sí vamos a ver es el músculo cardíaco y en el músculo liso, la sinapsis eléctrica. Más que todo en el sistema de conducción del nódulo sinusal y de las vías de conducción del corazón, las vías internovales, las de His, en todas estas estructuras que conducen el estímulo eléctrico en el corazón, encontramos este tipo de sinapsis eléctrica. Bien, aquí vamos a quedar. No sé si hay alguna consulta. Si no hay nada, bien, entonces aquí quedamos y dentro de ya no más va a empezar la práctica, entonces en el aula 10 con el grupo B1, por favor. Bien, gracias por su atención. Nos vemos mañana a la misma hora.
Gracias, doctor. Gracias.